Hola, mi linda comunidad de Una Ventana a Mi Cocina. Como seguimos con estos tremendos calores, miren, hoy les traigo una deliciosa agua de horchata de arroz que queda deliciosa, bien cremosita y bien fresca. Miren, por supuesto vamos a necesitar el arroz. Aquí tenemos 2 tazas de arroz, mismos que ya los tengo aquí remojando en 2 tazas de agua. Aquí ya tiene el arroz remojándose más o menos como 2 horas. También aquí le puse 2 rajas de canela. Lo pueden dejar remojando para mejores resultados hasta toda la noche. Yo aquí lo tengo ya 2 horas y ya está bien remojadito, así lo vamos a hacer. Y por acá tenemos también, perdón, 1.5 litros de leche entera. Y por acá también tenemos 1 litro de leche evaporada. Y esto que tenemos aquí es una taza de leche condensada y 1 taza de azúcar. Y esos son todos los ingredientes que vamos a necesitar. Bueno, y también acá tenemos este vitrolero que tiene la capacidad de 9 litros y este es el que vamos a estar usando. Ya pusimos el arroz aquí en la licuadora. Ahora lo vamos a licuar muy bien. Creo que ya está bien molidito. Miren, está súper bien molidito. Miren, esto lo vamos a colar. Y huele bien delicioso el arrocito con la canela. Esto lo hacemos a un ladito y vamos acá. Bueno, vamos a escurrir ya el arroz. Vamos a pasarlo por un colador y vamos a poner una mantita de esas de cocina para que no se les vayan a pasar los granitos de arroz que quedaron. Queda muy granuladito, así que vamos a ponerle también una mantita esas de cocina. Huele bien rico. A dejar que se estile muy bien. Una vez que ya terminamos de colar, esto lo vamos a desechar. Una vez que terminamos de colarla, miren, esta es la consistencia que les queda. Vamos a agregarle aquí la tacita de azúcar. Ustedes van a endulzar a su gusto. Vamos a revolver y voy a agregarle el 1 litro de leche evaporada. Esta agüita me va a quedar bien cremosita, riquísima. Y vamos a agregar también la lata de leche condensada. Es bastante dulce porque es bastante grande mi vitrolero. Tiene la capacidad más o menos de 9 litros y vamos a agregar mucho hielo, así que el dulce que le estoy agregando es el que necesitamos. Revolvemos. Bueno, ya tenemos listo aquí el recipiente donde vamos a hacer nuestra horchata, donde la vamos a poner finalmente. Agregar aquí en nuestro vitrolero. Miren nada más la consistencia que tiene esto, está bien cremosita. Y vamos a agregar también la leche entera. Agregamos también agua, vamos a ponerle 1 litro de agua. Vamos a revolver un poco. Vamos ahora a agregarle lo último, que es el hielo. Ponemos bastante hielo. Ya
Ya le pusimos una jarra de hielo, pero le hace falta más hielo. Como esta agüita quedó con bastante leche, bien espesita, en lugar de agregarle agua, vamos a agregarle puro hielo. Le hace falta más hielo y agregamos más. Hielo. Quedó súper cremosita. Qué rico. Se ve delicioso. Nada más. Riquísimo. Una vez que ya está listo, vamos a acomodar acá. Pero vamos a servirnos ya a probar esta deliciosa agua de horchata. Miren nada más qué cremosita quedó. Quedó riquísima. Vamos a poner aquí en esta copa a que le pusimos mucho hielo. Miren nada más, está bien cremosita la consistencia que tiene esta deliciosa agüita de horchata. Riquísima. Deliciosa, miren nada más. Qué cremosita se ve deliciosa. Bueno, pues aquí ya estoy disfrutando de esta delicia, de esta deliciosa horchata de arroz que quedó deliciosa. Está bien fresca, bien cremosita, así que tienen que prepararla. Quedó con el dulce exacto, nada de empalagosa. Así que les recomiendo que hagan esta receta que les estoy dando, que usen las cantidades que también les di, que queda una horchata deliciosa. Riquísima, bien cremosita, deliciosa.